Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ha venido desde Medellín, Colombia, un humorista verdaderamente estrafalario y genial, Suso. Suso el Paspi, que tiene un programa de televisión. Un aplauso para Suso. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! A las 5 personas que hay en el estudio, les agradezco que se hagan sentir como 300. Muy bien, muy bien. Suso, don Jaime, es un honor estar aquí, ¿verdad? Para mí es una humillación, porque tú estás acostumbrado a hacer tu programa en el Teatro Pablo Tobón, en Medellín, ante 2.000 ¿sí? personas, y acá somos 5 personas. Claro, pero es que yo... Y me siento poco. No, pues que yo... Con mi mediocridad tengo que llenar eso de gente para subir el estatus. Usted no necesita eso. O sea, usted es un tipo que ya tiene fama, usted es un escritor, usted es famoso, usted ya vive en Miami. Es que desde que uno vive en Miami, don Jaime, ya uno tiene estatus. Ya, sí. Ya uno tiene un nivel distinto. Sí. ¿Y a usted lo dejaron entrar con facilidad aquí a Miami? Pues sí. Están dejando entrar, eso sí hay que hablarlo. Están dejando entrar a todo el mundo. Están repartiendo visas a la topa tolondra. Y bien, yo llegué, tal, manifesté. Me venía ensayado el inglés, porque uno ensaya. Sí. O sea, uno como latino, uno ya lleva como una... Antes en la fila, si uno no lleva nada, uno ya debe algo. Sí. Uno no sabe por qué, pero uno siente que debe algo. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces uno ensaya el inglés. Hi, I am visiting my family, or I am the tourist. Sí. Cuando encuentra uno con un tipo que le dice, caballero, bienvenido a Miami. Entonces, habla uno en español, pero muy bien, nos han recibido espectacular, Jimmy. ¿Te puedo decir Jimmy? Jimmy, por supuesto, ¿eh? Suso. ¿Y te inspeccionaron mucho la maleta, el equipaje? La cajita, no. La cajita. La gente la sacaba y me preguntaba que para qué era y que por qué. Y ya pues yo les argumentaba y les decía, me preguntaba por unos frijoles, traje unos frijoles para comer aquí, arepas, que en Medellín es muy importante, para los que no saben, pues la arepa es una cosa de maíz, sí, que se hace con una telita y se come muy rico con carne. Muy sabroso, por supuesto. Espectacular. Entonces, de resto, todo perfecto. Los perros me veían y... Tranquilo, la policía, todo el mundo. ¿Habías estado antes acá en Miami, Suso? Sí, estuve en el teatro en la última temporada con Tirando Caja Bus, ¿no? Ah. Yo tengo unas giras, tú sabes, los artistas, ya puede entrar, venga. Los artistas tenemos una... Qué pena, eso es sí, malo. No, por supuesto, ah, hombre, ponte cómodo. Uno sabe que... ¿Cierto? Como me siento como en mi casa. ¿Estás en tu casa, hombre? Desde que supuesto. No me pongan a pagar la renta, estoy en mi casa. Estamos muy bien. Entonces, presentamos primero Tirando Caja Bus, ¿no? Que tirar caja es reírse. Tirar caja, claro. Tirar caja es reírse en Chupamestepenco, que es de donde yo vengo, en Medellín. Y presenté Tirando Caja Bus, ¿no? Y ya venimos otra vez con Tirando Caja 2, que es la nueva obra, la que presentamos otra vez en el Teatro Trail. Que vas a estar este viernes y este sábado, sí, ¿no? Este viernes, sábado, Teatro Trail. Y que nadie sepa que estamos haciendo una cuña para este viernes y este sábado, Teatro Trail, a que vayan a las 10:30, compren las boletas. Y tirar caja, entonces, en la expresión claro, antioqueña es... Reírse. Es reírse. Ay, no, tiramos caja porque la caja es la caja de dientes. Sí. Entonces te damos jajajaja. Entonces se dice tirar caja. Tirar caja. Pero ojo, la gente de abajo, o sea, la gente del pueblo. Ok. La plebe. O sea, claro. No la plebe, no es los ricos, ni los ricos no dicen tirar caja. No. Los ricos mucho se inmutan, como tapándose un fuego. Así, la gente rica. Sí, además, sí, ya. Sí. Y tú, ¿dónde vives? Yo soy alcalde. ¿Alcalde? Alcalde de un pueblo que se llama Chupamestepenco. Ah, Chupamestepenco. Sí, que así lo he corrido, porque puede generar genuflexiones o ambivalencias. Sí, sí, sí. Para los que no saben qué son ambivalencias, busquen en Google ambivalencias. Entonces, Chupamestepenco, yo soy el alcalde. Sí. Ahí vivimos con, ojo, una cosa, 250 habitantes tiene el municipio. Votaron por mí 1.250 personas. Más de los... La gente desesperada porque el pueblo estaba tan mal, iba y votaba otra vez y decía, es que él tiene que gasnar. Y todo no es corrupción, eso pasó.
Bueno, o sea que ganó abrumadoramente. No, desesperadamente. ¿Eso está en algún lugar de Antioquia? Claro, usted llega al aeropuerto, ahí de Medellín, y dice, lléveme a Chupamestepenco, donde vive Suso, y ahí lo llevan. Ya. Yo vivo en Altos de Chupamestepenco. Ah, en Altos. Ya. En Altos, está Altos de Chupamestepenco, Mirador de Chupamestepenco, sí. Jardines de Chupamestepenco, está varias, sí. Varias. Y ahí desarrollamos el pueblo, estamos trabajandito. Y la gente que vive con usted, los lugareños, los nativos, ¿todos ellos le chupan el penco? No. Ya quisieran muchos, pero la mayoría no. Ellos me creen, believe in me. Ok. O sea, me cisguen. La gente cree en mí desesperadamente. No falta la envidia, Jimmy. No falta la envidia, porque la envidia es como una mujer roncando. Es mejor despertarla que sentirla. Te digo, Jimmy, que la gente... Yo hice una carretera, un macroproyecto. Sí. Y la carretera la hice... Hombre, dio el presupuesto precisamente hasta la casa de mi mamá. Y la gente, que no, que eso estaba mal hecho, que yo no sé qué. La envidia, es que los corroe la envidia. La envidia malsana. 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 Malsana, gente que se empecina. Dejen la envidia, dejen que la otra persona surja. Así sea, por encima de ustedes. No, mentira, no, no. No, olviden eso, forget. Y usted, como alcalde... Din, tutéame, sí, tranquilo. Tú, Suso, ¿no? Sí, tranquilo con Jimmy. Suso, ¿tú tienes una familia? ¿Tienes una esposa? ¿Tienes una novia? ¿O eres un hombre que prefiere la vida solitaria, ermitaña? Cuando no tenía novia, prefería tener novia. Ya que la tengo, prefiero la vida solitaria, ermitaña. Vivo en una casa muy austera, una simple piscina, un simple balcón sencillo, una cosa acogedora con mi mamá, que se llama Susana, mi hermanita que se llama Yurani, le decimos Fufirani porque es una mujer de útero feliz, es una mujer alegrona, diríamos, sí. Una mujer jocosa. O sea, de hecho, un saludo para toda la familia. Mi novia, que es Jessica Yuyemi, y mi niño, que es Suso Junior. Ah, ¿tiene un niño? Un chisquito, una cosita, un párvulo, orín amarillo. Ay, no, una belleza. ¿Qué edad tiene el chisquito? El chisquito tiene 3 añitos, 3 y medio, ¿cierto? Según mis cálculos, según los de la mamá tiene otros, pero según los míos tiene 3 y medio. Bueno, lo que cuentan son los suyos. Sí, los que cuentan son mis cálculos, eso sí es verdad. ¿Y es suyo de usted, es suyo genéticamente? Quiero creer que sí, sí, porque sí. Ya le he invertido 3 años y medio. Claro que... Y no voy a dejar que después de esa inversión me lo quiten. ¿Se llama Suso como el padre? Suso Junior. Suso Junior. Suso Junior, porque quiero dejar mi legado en las futuras generaciones. Es un muchacho que sacó la inteligencia de la mamá, la belleza mía. Ah, bueno. Entonces es una cosa... Lo mejor de los dos, ¿no? Sí, lo mejor, sí. Esto pasó como cuando Einstein, para que la gente sepa, Einstein era un científico. Einstein se encuentra con Marilyn Monroe. Sí. ¿Usted sabía eso? Sí, sí. Einstein se encuentra y ella le dice, ¿por qué no tenemos un hijo? Saldría con la belleza mía y la inteligencia suya. Y entonces él le dijo, ¿quién sabe? De pronto sale con la inteligencia suya y la belleza mía. Y ahí quedamos. Entonces, gracias a Dios, Jessica Yuyemi, pues el niño salió con la belleza de ella y la inteligencia mía. Afortunadamente. Y a Jessica Yuyemi... Jessica Yuyi, ¿cómo la conoció? ¿En qué circunstancia surgió el amor, Suso? No, ojalá ya hubiera surgido, por Dios. Yo la vi, yo pensé, yo dije, tan fea. Después la vi más y cambié. Ya dije, no es fea, es horrible. Después ya la vi, dije, y cambié totalmente. Yo ya hablé con ella y dije, ya todo cambió. Ya no solo es fea, sino que es bruta. Y ahí con el tiempo esos sentimientos cambiaron, crecieron. Ya sí, ella es más fea, más bruta. Pero ahí vamos. Pero ahí o sea, nos conocimos, nos mirábamos en la discoteca. El alcohol, amigo de los errores. Eso ayuda mucho. El alcohol ayuda. Ayuda mucho. Aunque hay mujeres, Jimmy, que uno ve y uno dice, ni con todo el ron del mundo. No. Hay mujeres que uno dice, no está ni con todo el whisky. Sí, que... sí. Pero entonces... Pero para terminar, Jessica y yo, la gente es... Nos molesta mucho porque ella es muy celosa. Ya. Ella no la conocen en televisión porque ella no registra bien en HD. Ah, no da buena imagen. Ella es difícil de mirar.
Vamos a decir que es difícil de mirar. Se pixela muy fácil. Se pixela. Se pixela. O sea, tú eres el guapo de la familia. Sí, pues sí, vamos a decir, guapo no, uno es como es. Claro, sí. El que es lindo, el que no se opera. Ya, sí. Eso sí está claro. Y ahí nosotros hemos ido aumentando la relación, ella tiene problemas con los celos, ella es la que tiene los problemas, yo no. ¿Es celosa? Impresionante. ¿Pero cree que tú le pones claro, este...? Es que, ¿qué dirá? Yo vivo en Miami, yo en el programa que tengo de Susan's claro. Show, he llevado a las mujeres más espectaculares. Sí. Claro, a Paola Turbay, que también estuvo aquí. Claro. Las más espectaculares, y ella es celosa. Ella, yo le digo, Jessica, deje esos celos que un día de estos me pilla. Claro. Sí, así no se puede. ¿Y le sigue pareciendo que es un poco fea y un poco bruta? No. No es un poco, es exagerado. O sea, no es un poco, es superlativo, es una cosa que va ya rayando en lo vergonzoso. Pero de todas maneras, ese es el amor. Ya, bueno, ese es el... La belleza está en los ojos del que ama. Sí. Anoten esa frase, ustedes, televidentes. Anoten esa vaina para Twitter. Sí. Suso, me encanta conocerte. ¿Estás cómodo? Perfectamente. Yo estoy más feliz porque es un honor. Te lo voy a decir, es que es un honor estar aquí. Usted, después de que ha entrevistado a gente tan importante, gente que ha pasado por este sillón, gente tan elegante, y estar yo aquí es un sueño cumplido. De verdad que muchas gracias. Espero tenerlo a usted en el programa, en el mío también, de Suso's Show. Es un honor, además, porque para la gente que no sabe, el señor que está aquí es escritor. Es un tipo con una capacidad, con un don, un sarcasmo, un manejo de la ironía y del lenguaje, que ya se lo quisiera Ferdinand de Saussure, del significado y del significante. Le agradezco. Entonces, mucho, Suso. Muchas gracias, Suso, es un honor querido, para mí. Muchas gracias, y además... ha sido para mí un sobresalto, un momento de cierta angustia cuando te has sentado de esa manera. ¿Pues porque qué? Pensé que ibas a lanzar una flatulencia o una ventosidad. No. Pensé que te estabas acomodando para hacer una descarga. No he comido frijoles. Ya. Afortunadamente no estoy trabajando a gas. Ya. Estoy tranquilito, uno tiene que controlar los esfínteres. Sí, además sí. Que esto... Esto uno no puede hacer ese tipo de cosas con gente tan elegante, tan sofisticada. No, a mí me pasó una sola vez. Y es incómodo, es incómodo. Y es incómodo, que con Charly García, el rockero argentino. Claro, con cualquier cosa es incómoda con Charly García. Pero sí, ¿qué te pasó? No, que lo estaba entrevistando y de pronto él, pero con toda naturalidad... ¡Pran! ¡Pra! Y yo no le iba a preguntar nada, ¿no? No, es que ante eso las palabras sobran. Claro. Incluso el olor también sobra. Claro, pero, claro. Pero ante eso es impresionante y no deja un ardor en los ojos a veces. Una picazón, un escozor, ¿no? Sí, y sí. Uy. Sí. Pero en todo caso, ese no es mi caso. No, y yo siento que eres un tipo en el que puedo confiar. Confío. Ahora, no sé a qué ojo mirarte, porque siento que un ojo tuyo... Mira para un lado y el otro mira para otro lado. Claro, porque es que Dios, incluso Dios y Jesús lo dijo, uno no puede, lo que tu mano derecha no haga lo que hace tu mano izquierda. No sé la gente por qué se clava mirando hacia la misma. Si tenemos dos ojos, uno con este puede mirar aquí por el rabillo del ojo. Sí. Y por este puede mirar otras cosas. Son talentos, hay que ver más allá de las cosas. Sí, sí, sí. Pero te voy a mirar entonces con los dos ojos, te lo mereces. Gracias. Te lo mereces. ¿Tienes algún vicio, Suso? Vicios, sabes que sí. Soy adicto a dormir. Ah, mira, somos adictos al mismo vicio. Hay una cosa más maravillosa que dormir. Sí la sabemos, sí la hacemos, pues no la podemos decir. Y es el... todos sabemos. La lectura. Pero dormir es maravilloso, uno se sienta, se regodea, su cuerpo descansa. Sí, sí. Pobre gente que no puede dormir, pobre los porteros, pobre esa gente que trabaja en la noche, en fin. Tengo ese vicio, tengo el otro, y es que digo muchas mentiras. Ah, es un poco... Sí, a veces, para no hacer doler la gente. Ya. Porque la gente no soporta la verdad. Es cierto. Si usted le dice algo, la verdad a la gente, usted no la soporta. Las mujeres no soportan la verdad. Una mujer prefiere una mentira que la haga feliz a una verdad que la incomode. Bueno, entonces, no es que sea usted un mitómano, sino que es alguien que piadosamente
maquilla la verdad para no hacer doler. Ha sabido interpretar. Nadie lo hubiera podido decir mejor. Qué maravillosa esa interpretación, porque es que las mujeres lo miran así. Estoy gorda. Uno, ¿cómo le va a decir sí? Claro. Pareces un mamoncillo reventado. Pues, no. No, como, no, no, estás bien, más o menos. Esa blusa XXL se te ve maravillosa. Claro, claro, cierto, claro. Uno puede ser ofensivo. No puede. La gente no soporta escuchar la verdad. ¿Usted me quiere? No, no te quiero. Estoy por la plata, por los papeles. No, no. No claro, puede ser. Claro, claro. Sí, dígame la verdad. Ay, ¿usted me quiere? Estoy esperando a ver qué pasen los 3 años para que seamos legales. No, uno no puede ser eso. La gente no soporta. El mundo no está preparado para la verdad. Hay que mentir. Hay que mentir. Hay que mentir. Hay que mentir. Y eso es... Lo que pasa es que la gente, por antonomasia, ¿cómo me dio con la palabra? Yeah, muy bien. Listo, pero ¿qué iba a decir yo? Bueno, en fin, la gente por antonomasia tiene... Me quedé pensando en antonomasia, pero bueno, la gente por antonomasia tiende a repetir las cosas. ¿Ah, sí? Sí, entonces repiten las cosas para generarse ellos mismos un convencimiento. Ya, un convencimiento. ¿Cierto? Una, y ya después de eso... Una certeza. Esa certeza. Estúpidas o yo no sé qué. Ya. Y se convencen de eso y no hay quien lo saque de eso. No hay quien lo saque. ¿Y tienes el vicio del alcohol? Mm-mm. ¿Te gusta tomar, alicorarte? ¿Sabes qué? En una época, sí, me tomaba todo. No, yo era muy borrachín. Eso me han contado, que en tu primera época eras como... Sí, en la primera época, cuando uno tiene, no es capaz de controlar todo lo que le dio el mundo, la belleza interna. Yo era una persona divinamente, mi cuerpo era fantástico, mi alma era un tipo maravilloso, inteligente, sofisticado, humilde. Sí. Tenía todas esas cualidades y no controlé eso y se me fue la vida por el alcohol, afortunadamente. Desperté un día con Jessica Yuyaymi al lado. Con Jessica, cierto, sí. Y la vi ya en sano juicio y dije, hay que dejar el alcohol. Hay que dejar el alcohol definitivamente, claro, claro, no claro. Me va a llevar a ningún lado. Claro, pero... Porque tú, ¿a ti te gusta el alcohol? Sí, yo también... ¿El Baileys? El Baileys, por supuesto, sí, claro, sí. ¿O cuál te gusta? ¿Cuál alcohol? En Antioquia hay aguardientico. Bueno, sí. Sí, hay uno que lo coge a un sabrosito. Porque la noche en Bogotá... Yo viví un año en Bogotá, Suso. Uh-huh. En tu tierra, en Antioquia, no he vivido. He estado de paso. Cuando quiera, no es sino que me diga para sacar el cuerpo. No, mentiras, para recibirlo. No, cuando quieran. Ah, otra cosa. Eso, vamos a hacer un paréntesis, disculpe. Yo sé que eso es televisión, por Raulito nos perdona. La gente que le viene diciendo a uno... Llega que te recibo, claro, obvio, lo difícil es ir allá, pasajes, tiquetes, claro. Viáticos. A mí yo tengo un amigo en la China que cuando quiera ir, bienvenido, que voy a ir yo hasta por allá. De todas maneras, cuando usted quiera ir a Medellín, bienvenido. Muchas gracias, claro, pero ha sido franco en decir que es muy complicado llegar hasta Medellín. No, en Medellín con tantas mujeres es fácil llegar. Sí, yo fui una vez... Fui a la finca en Río Negro del expresidente Álvaro Uribe. Ah, sí, el doctor. Sí. El doctor Don Álvaro, que fue expresidente. Sí, y me sirvieron mucha comida, conversamos, montamos a caballo y fue todo... Una finca muy bonita en Llano Grande, él tiene una finca allá sí, en Llano Grande, al lado del aeropuerto. De la finca de él, ¿cierto? Ya límites con él, sigue chupame este penco. Ah. De ahí para allá, es que es, yo desde alto de Chupame este penco diviso la casa de Donald. Ya. Yeah. Digo Donald, Don Álvaro. ¿Cierto? Donald, sí. Don Álvaro, diviso la casa allá y ya está él, con sus caballos y todo. ¿Y tienes helicóptero? No, oiga, soy de ricos. Pero que yo he visto que en Medellín todo el mundo tiene helicóptero. Hombre, ojalá, pues si hay muchos que vuelan. Pero no en helicóptero. Hay muchos voladores, pero no en helicóptero. Ojalá, hombre, ya quisiéramos nosotros tener un Producto Interno Bruto tan volador por allá, tan elegante. Sí, es que, ¿qué pasa? Nosotros los alquilamos los helicópteros, entonces se ve como si todo el mundo tuviera helicóptero y tal. Ajá. Eso es para manejar lo que llaman como la estrategia publicitaria de Medellín. La estrategia. Pero cuando quiera vaya, tienes familia, tienes hijos, yo te puedo recibir allá con los que usted necesite. Te agradezco mucho, Suso, te agradezco mucho.
Dime una cosa. Con Raulito, pues. Con Raúl, el dueño del canal. Ah, sí, un saludo para el dueño del canal. Pro hombre de esta sociedad. Que son elegantes, sofisticadas, sin ánimo de lamber, tipo grande. Y entonces, ¿a ti te han dejado entrar aquí a Estados Unidos? Varias veces. ¿Con visa de qué? ¿De turista? Tengo dos visas y esto pues, se los digo a ustedes sin ánimo pues de presumir. Tengo visa de turista porque he venido y he estado en Orlando, en los parques. Ya. Maravilloso, y tengo visa de trabajo también. Ah, ¿tiene visa? Tengo dos visas. Bueno, magnífico, magnífico. O sea, por la una o por la otra. Ya, pues. Hemos estado paseando y cuando venimos a trabajar, tan por trabajo, tin, así. Entonces estamos, podríamos perfectamente, que ya llegó la migra. A ver, tome mis papeles, señor. Pero esperemos que no llegue, pues. No, claro. Sí, es un decir, es un decir. Es un decir. ¿La está pasando bien por acá? Espectacular. Miami es muy bueno porque está lleno de colombianos. Es verdad. Esto aquí es una sede. Colombia compró una franquicia en un país extranjero. Sí. La denominó Miami. Cierto. Entonces la compraron Cuba, Venezuela y Colombia compraron una franquicia acá. Es verdad. A ti te ven mucho los venezolanos. Muchísimo. Me encanta. Yo he visto y he visto que haces el programa y todo y hablas de las facultades de los líderes venezolanos. Sí, güey. Además, no, hablar mal de Venezuela es una perogrullada. De hablar mal de la sociedad política. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es, tampoco es que la dejen muy difícil, pues, para uno. No. Pero pues, vamos bien con los venezolanos. A mí me caen muy bien. Sí, sí. La gente ha sido muy sufrida en los últimos años. Mucho, mucho, muy sufrida. Muy sufrida. ¿Has llevado tu show a Venezuela o todavía no? No, todavía no. Estamos. Hemos ido en presentaciones privadas. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero no hemos ido popular. La idea sí es este año o el otro año. Hemos estado en Costa Rica, en Estados Unidos, en alrededor de 7 u 8 ciudades. Ya. Yeah. En Canadá, en España, un país maravilloso. Sí, sí, cómo no. Argentina. Me presenté en la calle Corrientes y a los argentinos yo los asmo. Es gente maravillosa, es gente intelectual, es una ciudad donde uno encuentra una librería en todas partes. Sí, sí. Donde usted le dicen, ¿quieres esto? No, por favor. No dejan dar las gracias, no, por favor. Hemos estado en varias ciudades, en Costa Rica vamos ahorita. Estás bien, muy, muy contento, hemos recorrido gran parte del territorio. Es lo que usted merece, Suso. Gracias, gracias. Usted es un grande, es un campeón del humor. Usted es más grande que yo, usted mide 1,90. No, bueno, pero usted está loco, está chiflado, usted realmente... ¿Por qué? Bueno, porque usted es un humorista único. No, soy político, que es muy cercano. Ah, es muy cercano, pero muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí en el programa, Suso. El honor es mío, hombre, el honor es mío y el honor no es, es suyo, sí, es verdad. Bueno, regresamos después de la pausa con Suso, el gran comediante colombiano, Suso el Paspi. Muchas gracias, regresamos. Ya regresamos. ¿Qué decía ahí? ¿Alguna vez un pelo independiente? Un maldito pelo aquí. Que usted por más gel, gomisna, laca, pegalosca o moco de gorila que usted se eche ahí. Ese pelo es... Serio, uno lo logra dosmar después de media hora. Y está uno en la cita con la pelada, en el restaurante. Y de un momento a otro, el pelo. Y la pelada, ay, ese pelo parado, ¿qué? Ah, es una antena que me puso Movistar para el plan de datos. Y aparece el primo montañero, ¡berriondo! Tranquilo, primo, que así me pasa a mí con este greñero. Pero yo me lo peino con saliva en ayunas. Queda oliendo maluco, pero sedoso y manejable. El gran Suso, un aplauso para él. ¡Otra vez, público! Y griten bravo, digan esas cosas. ¡Bravo, bravo, bravísimo, bravo, bravísimo! Caso que don Raúl escuche esa vaina. Bravísimo, se oye el eco desde la alcaldía de Chupamestepenco. Penco. Tranquilo, no te preocupes por pronunciarlo corrido. Se oye desde allá el rumor
De los miles de pobladores del Penco. Sí, sí, tengo una amiga que tiene miles de pobladores. Pero en fin, sí se oye el rumor. La gente nos la apoya gente mucho. La gente te quiere. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. La gente nos asma. La gente te cree en nosotros. Gente, pues, que... ¿Cómo crees que has logrado el éxito, Suso? Creo que lo principal es... voy a decir una cosa que nadie ha dicho. Es ser uno mismo. Ya. Es eso, se me acaba de ocurrir en este momento. Lo segundo es decir las cosas de frente. Sí. Hombre, vea, siento esto, no siento esto, ta, ta, ta. Y lo tercero es ser alegre. Porque yo tengo una campaña que se llama El arma es la sonrisa. Ah, ok. El arma es la sonrisa, entonces hay que reír. Cuando usted la tenta, usted se ríe. ¿Y tu belleza facial, tu rasgo facial? Lo notaste. No lo quise decir yo. Eso, lo notaste. Eso te ha colaborado, Sí, pero por favor, pues. O sea, esto es a leguas. Claro, claro. O sea, mire, por Dios. A ver, un momentico, si se puede aquí. Enfoque, enfoque. Pero mire, ¿qué es esto? ¿Qué yucas? ¿Qué yucas? ¿Qué posaderas? No, ¿qué posaderas? Me gusta ese término, posaderas. ¿Qué posaderas? Mire, impresionante. Entonces, eso ha ayudado. Un paquete. Yo digo que es usted un paquete. Con papitas y gaseosa. Esto aquí viene en combo. Sí. Sí. Ahora, ¿la dentadura lo ayuda a usted a le colabora en el humor? Pues a ver, por lo general, la perfección tiene que tener algún defecto para uno ser humanamente aceptable. Ah, claro. Imagínate, yo donde tuviera este cuerpo y los dientes perfectos y toda la cosa, ya sería, pues no, es increíble, el tipo no debe ser así. Entonces tengo eso como para manejar mi sex appeal. ¿Fue por un accidente, un golpe? Desde chisquito, mi papá, que pues él un día salió y... ¿Le pegó? No, me ponía una cosa de pólvora que la prendió aquí. Sí. Cierto, que para ser creativo conmigo no sé cuál era su intención. ¿Una pólvora? ¿Cierto? Le puso sí, una papeleta de pólvora y pan. Y explotó. Él me amaba mucho, él siempre me ha querido mucho, entonces probaba conmigo cosas fuertes, ¿cierto? Me tiraba de tres pisos, tan, usted tiene que ser... Era casi espartano, una crianza espartana, sí, mi padre. Sí, sí, sí. Sufrí mucho, pues me disloqué ciertas cosas, y en fin, pero ahí crecí. Y ahí tengo mi muesco, se llama muesco. Ya. Creo que en otras partes le dicen diente menos y así. No sé, ¿cómo le dices? Diente frío. Diente frío. Diente frío, así le dicen, ¿dónde? En Perú. Sí, bueno, ¿no? Pero muesco. Muesco, un muesquito. Así tan bonito. Claro, que es una disparidad. Es una disparidad. Me encanta porque usted... Hay que ver este programa con el pan hispánico de dudas en la mano. Porque cada vez que uno lo ve a usted, uno aprende nuevas palabras. Una disparidad, o sea, que no es par. Dis, que es la preposición, paridad, que es par. Bueno, Suso, la verdad que... Yo me siento halagado. Siéntate. Ah, ¿qué? Me siento halagado y profundamente emocionado de recibirte porque eres un personaje del pueblo. Claro, yo soy del pueblo. Como mi prima, del pueblo y para el pueblo. Del pueblo y para el pueblo. Y además que vas con tus cajas de... Estas son cajas de embolar, ¿no? Sí, claro, y aquí está la cajita, aquí me siento yo, pongo mis posaderas, aquí pone la persona el pie, tan, y aquí espectacular, y lo limpio con los trapitos que tengo, ¿cierto? Esos son los trapos, a la orden, el cepillo, entonces los trapos, dependiendo del estatus, sí, ¿cierto? Estos son trapos estrato 1 y 2, o sea, es gente abajo. Más abajo. Sí, es gente del pueblo. ¿Cierto? Este sí. Estos son ya más elegantes. Algodoncito. La gente de high, la gente que tiene dinero, tiene algodón. Y estos son los de Nidia. ¿Qué es Nidia? Ni de aquí, ni de acá. Ya. Ni ricos, ni pobres. Es gente que está ahí, como más o menos. ¿Sí? Y los limpio y en eso están. Aunque ya no trabajo, porque recuerda, ya soy político y no iría acorde con mi profesión de político trabajar.
Claro, ya eres alcalde, has logrado la alcaldía, pero en tus orígenes eras un... En mis orígenes, un lustrador de zapatos. Eso, y no quiero perder mi esencia, uno no puede perder la esencia. Un lustrabotas, ¿se diría? Un lustrabotas, lustrabotas, embolador, bolero... Embolador. Embolador, sí. Embolador. Eso, a eso me dedico, espero después de ser alcalde de mi alcaldía ya no dedicarme más... A la alcaldía ni a la política. ¿A qué quiere dedicarte? Quisiera ser papa. ¿Papa? ¡Claro! Hombre, ya vimos que un argentino puede ser papa Suso primero. Me parece una gran idea. ¡Claro! ¡Papa! ¿Por qué no? ¿Por qué no? De según dice todo, cristiano puede ser... Entonces yo podría ser perfectamente. ¡Perfectamente! ¿Usted se imagina yo saliendo allá en el óvulo de San Pedro? Sí. Dando mis discursos. Sí, sí, no, sí. No, no, sería lo máximo, lo máximo. Y para Colombia sería una coronación. Apoteósico, ¿no? Apoteósico. Una coronación. Magnífica, Suso primero. Suso primero. Suso primero. Sí, señor. Esas son mis metas. Estoy buscando, moviéndome, a ver, mirando las cosas. Me parece razonable. Razonable. Sobre todo que no es una idea loca. Es una idea es viable. Claro. Está dentro de lo posible, de lo posible, ¿no? Tú puedes ser papa si tú quieres, tú. Bueno, es cuestión de meterse primero a cardenal. Sí, uno tiene que hacer el curso. Hay que entrar al colegio de los cardenales, sí, y eso. Sí, hay que estar allá y tal. Pero ya estuve, incluso ya estuve en el papado. Estuve allá en Rosma. Tú puedes hacerlo. Tú, es que yo sé. Es cuestión de tener confianza. Me gusta esa convicción. Es cuestión es como la convicción de James cuando le metió el gol a Uruguay. Sí, es cuestión de decir, yo la bajo de pecho y yo soy papa. Así. Claro. Así es verdad. Yo soy capaz. Yo sé que yo puedo ser papa. Eso sí lo tengo clarísimo. Yo te veo condiciones de papa, ¿eh? Gracias, gracias. De verdad que y te nombro ahí mismo. Yo quedo de papa. ¿Qué sería yo, monaguillo? No, 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 no. Yo lo nombro allá coordinador de comunicaciones. Ah, bueno, magnífico. Porque usted es el que va a llevar el mensaje a todo el mundo. Ah, magnífico, hombre, magnífico. El mensaje, usted se imagina este programa grabado desde el Vaticano. Está diciendo, Vaticano, buenas noches. No, 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 sería espectacular. Espectacular. Pero yo, su santidad, preferiría si me asigna la... Me gusta, ay, ya la cogió su santidad. La banca del Vaticano. Ah, esa es mía. Esa es mía. Ahí no vamos a pelear. Esa ahí no vamos a discutir. Que la banca tiene tantas bancas que alcanzaría para ti, para mí. Ya. Y no te preocupes. Y va sobrando. Pero sí, pero la idea sí es regar mi filosofía del amor. Bueno, está bien. Entonces, de momento eres alcalde de momento, sí. De Chúpame este penco. Pero en tu horizonte de mediano plazo... Papa. ¿Quiere ser papa? Papa. Antes de eso, pues yo no quiero ser político. Antes de eso quisiera ser presidente de Colombia. Ajá. ¿Cierto? Y ya fui Juan Manuel, pues también. Pues. Sí. Yo soy Caspar, ¿cierto? Y hacer un lechoducto, un aguardientoducto. Sí. Un lechoducto que es un megaproyecto, que la gente abra la llave y salga leche. Es una divinura. Es una maravilla. Un lechoducto. Un lechoducto. Sí. Un lechoducto que la gente salga su leche y le cobren en la cuenta de servicios públicos. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, hacer, construir varias cosas, el tintoducto, porque somos un país productor de café. ¿De café? Entonces el cafeducto, tío, sí. Que salga café. Son varios proyectos que tenemos. Tenemos también la coordinación que el matrimonio dure 5 años. Sí. Esa vaina de eternidad nos puede ser posible. Ah, que se termine que los 5 años. Que sea como la visa para americana, que tan un tiempo claro. Y vaya, renueve. Así tiene que ser, así sí. Tiene que ser. Así la gente va a tener otros votos, así y así vamos a tener que progresar. ¿Y el matrimonio gay? Yo lo apruebo. Yo también. Sí, claro, pero tú como, no, bueno, por Dios. No, yo supongo que eres un tipo libre pensante. Sí, bueno, por supuesto. Y en cuanto a la legalización de la marihuana, que en Uruguay la han legalizado. Estás bien. También, ¿no es cierto? Claro, es que hay que legalizar, porque eso trae impuestos. Claro. Hay que tener ahí, porque eso trae impuestos y entonces traen, y los tenemos, y hay gente que puede aportarnos más. Hay que, si yo sería presidente, imagínese, si eso fuera siendo presidente de Colombia, usted imagina las cosas que haría siendo papa. Usted sería un virtuoso presidente de Colombia. Gracias, gracias. ¡Voten por mí!
Suso para presidente. Gracias. Voto por el público, pero griten alguna cosa. No. Bueno, bueno, Suso. Te tengo un regalo. No me regale nada todavía, que falta mucho programa. No, pero es para que hablemos más del regalo, esa es la estrategia. Ah, bueno, dígame. Y se lo regalo al final, usted no me dice nada. Ya, dígame. Fíjate, tenemos aquí un cuaderno. Usted que es escritor, ahí puede, una agendita. Aquí anote sus cosas. Qué bonito. Aquí está toda mi familia. Aquí está toda mi familia. Jessica Yu, Jamie, Robeiro Hurtado, sí. Que es mi rival político. Sí. En Chupapestepenco. Robeiro Hurtado se llama. Fufirane, ahí lo tienes, ¿no? Tiene fama de ladrón, Robro. Dicen. Es un tipo. ¿Esto está a la venta dónde? Eso en la página web. En la página web, www.susoelpaspi.com.co, que ahí pueden ver la venta de esto, los programas de Suso. Exacto. Ahí los pueden ver, todas las presentaciones de nosotros, incluidas las que vamos a hacer. Ahí está en pantalla, ¿lo ves? Ahí sí, velo. Ahí está en pantalla, susoelpaspi.com. ¿Por qué el Paspi? Porque uno es lindo, es simple. ¿El Paspi es por qué? A las mujeres le dicen a los hombres, ay, tú tan papi, tú tan lindo, ¿cierto? Entonces yo soy Paspi, pues me pusieron así, ay, tú tan Paspi, tan hermoso, tan sensual, voluptuoso, elástico, ténganlo en cuenta. Y entonces ya me salieron pues con ese epíteto. Epíteto, búsquenlo en internet también. Eres realmente... Eres un papichulo. Gracias. No sé qué significa, pero gracias. Estaba buscando una palabra así. ¿Y eso qué significa? Como papi, pero ¿cómo? Más que papi. Más un es un superlativo de papi. Sí. Gracias. Sí, sí. Tú también eres un papichulo al cuadrado. Debe significar más, ¿cierto? Yo es que no sé. Sí, no, bueno. Gracias. Y realmente has renovado mi fe. ¿En este programa? No, y en la iglesia. Ah, claro, porque yo voy a ser papa. Claro. No creen en mí, believe me. Te sigo y te seguiré. Gracias. Soy uno de tus fieles creyentes del pueblo del... Del susonismo. El susonismo. Sí. Que después de cualquier cosa viene siendo lo mismo. Regresamos después de la pausa con Suso. Ya volvemos. Solo cosas que uno habla con la amante. ¿Oíste, amante? Ya que estamos aquí en la bañera, ¿sabías que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado? Ay, claro, papi, ese es el principio de Arquímedes. Eso es lo que uno habla con la amante. ¿Sí o qué, muchachos? ¿No ha culturizado? No, entonces, estamos hablando pues de la bandera blanca de la paz. Entonces, están en el hotel, ¿sí o qué? Está el man con la maste ahí, amantándose. Y entra la esposa. ¡Pillaos! Le dice, ¡pillaos! ¡Otavio! ¡Ay, amor! Te juro que estábamos hablando de física. Pues te voy a volver una masa amorfa. Porque esta no te salvas. Entonces el man, ¿qué piensa? ¡Eureka! La bandera de la paz. Y corre para la sábana a hablar, que le dice, mija, vea, paz. Vea que tengo la banderita de la paz. Le aseguro que ella al ver la bandera se calma y le va a decir, listo, amor, tienes razón, no peleemos por bobadas. El gran Suso ha venido desde Medellín, Antioquia, gracias. Colombia. Un aplauso para él. Gracias. Sus aplausos me llenan, ya que su comida no. Pero bueno, estamos bien. Don Jaime, ¿estás con hambre? No, estamos bien. Estamos espectacular. El agua es vida. Y además, ¿yo qué voy a hacer, papá? Tengo que hacer entrenamiento para voto. Sí. ¿Pero qué te gusta comer? Ahora terminando el programa, ¿qué cosa te gustaría...? Me gusta los frijoles. Los frijoles. Sí. Los frijoles que lo ponen a uno a trabajar a gas, pero es bueno. Sí. Pero son ricos. El sudado. En Antioquia hay una cosa que llamamos sudado. Sudado. Que la recomiendo, es una vaina hipercalórica. Sí. Y es papa, yuca, zanahoria, plátano, todo en un caldito con una carnita. Qué rico. Sudada. Entonces la ponen. ¿Esa es la bandeja? No, la bandeja paisa es frisoles, ¿cierto? Con carne molida o carne pues, así como. Sí. Pulpita, así como pizcadita chiquitica. Sí. Chorizo, morcilla. Arroz,
Porque usted no es vegetariano, ¿no? No, no vegetariano, pero claro, ¿qué es esa boba? Claro. ¿Esos vegetarianos para qué? Claro, claro, no me imagino, eso, ¿no? Eso es como los animalistas, hay que defender los animales, pero matar cucarachas, hormigas y todo eso. Sí. No, no, uno hay que comer carne. A mí me gusta la carne, respeto mucho a los vegetarianos, respeto mucho el que quiera perjudicarse su vida. No viviéndola así, claro, pero estar comiendo lechuga todo el día, todo no se puede. Un conejo, ¿no? Qué pereza. Exactamente. No, hay que comer la carnita sabrosa. A mí me gusta. ¿Y es usted una persona de mucha apetencia sexual, de mucho poderío sexual? Más poderío que apetencia, la verdad. ¿Con qué frecuencia hace el amor con su esposa? No, es que uno con la esposa no es el amor. Uno trata, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Cada dos, tres meses con la esposa. Y ya. Cada dos, tres meses. Sí, porque es un matrimonio. Uno no puede exceder. Es una vaina que va a durar tanto, hay que tasarla. Es una vaina que no va a durar. No hay que apurarse, no hay que apurar. Si está harto, si dieron toda la vida, pues tenemos toda la vida, mujer, porque claro, nos tenemos que acelerar. Claro, claro. ¿Cierto? En cambio, uno siga, aunque pues esto, si sale pues para que yo soy fiel, pues si me ve Jessica, yo ya dime qué tal. Sí. Sí, pero sí en mi época soltero. Sí. Cuando era soltero, era una máquina sexual. ¿Una máquina? No, yo le digo pues que yo era capaz de... No, era impensable. ¿Ah, sí? No, eso era Borduecá más Salto del Tigre, no es una cosa muy losca. ¡Qué maravilla! Gracias. Yo soy viniendo de ti. ¿Cuánta dicha habrá repartido entre las hembras del Valle de Medellín? Yo repartí dicha y repartí otras cosas también, pero se repartió. Aunque tengo una prima que reparte más que yo. pero se ha repartido, porque el amor hay que darlo. Ya. Pero en una época, cuando era soltero, pero, ya estoy comprometido. Pero tengo la impresión de que ahora estás comprometido con Jessica y Ullito y no estás enamorado de ella. No, sí. No estás enamorado sí, de ella. Sí, porque si usted la ve a ella y me ve a mí con ella, usted dice, la única explicación para que este señor esté con ella es el amor. Ah, ya. O sea, no hay después de eso. Ya. Incluso yo la veo a ella y digo, yo tengo que estar muy enamorado para estar con una cosa tan fea. Tengo que estar muy enamorado. Ya. Si me entiende, toda la explicación es el amor. Ya, sí. Exacto. Y además, porque es que enamorarse de una bonita, pues qué gracia. No, pues ahí no hay, claro, no hay logro. Es muy fácil. Es verdad, enamorarse de una mujer que es fea y que es tonta. Es la gracia. Claro. Es. Y que tiene, sin embargo, una química, una complicidad, no, una... Ella tiene toda la tabla periodística, no solo la química, ella tiene todo conjunto y revuelto, es una masa morfa extraña. Masa morfa, ¿eh? Sí. Para los que no saben, busquen la morfa en televisión, en Google. ¿Le gustaría preñarla nuevamente? No. La reproducción hay que controlarla. ¿No más hijos? Solo tengo un hijo que es Suso Junior. Suso, y ahí ya está. Y ya, es que somos muchos. Ya. Somos muchos, hay 7,000 millones de personas y contando en este momento, exacto, ustedes, mientras exacto, ustedes están viendo aquí hay gente reproduciéndose, qué cosa tan buena, nosotros perdiendo el tiempo. No, mentiras, a lo que digo es, hay gente naciendo a toda hora y dónde nos vamos a caber, el mundo no se puede anchar. Basta ya, Suso, basta ya de reproducción. ¿Y qué método usa usted para...? ¿Se pone un...? No, yo... hay que usar el preservativo. Ya. Eso hay que usarlo. Y la abstinencia. ¿Se lo sabe poner? La abstinencia. Sí. Porque no es tan fácil. No es tan fácil, ¿eh? A mí me tomó como 2-3 años aprender, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No, a mí sí me tomó, porque a veces como viene por tallas... Ya, sí. Cierto, no encontraba la mía, XS, no encontraba mi tallita. Oh. Entonces, no, pero... Ya. Pero dejémoslo así, omitamos ese comentario. Sí. Y ya después aprendí y ya fluye, ya fluye. Ya fluye. Ya fluye. A ti te pasó bien, ya está bien, tranquilo. Yo también, ya no quiero más hijas. Ya, no más. No más. No más, eso está muy bien. Sí. Te felicito. Tenemos que ir a la publicidad, Suso. Vamos a la publicidad, donde haya que ir contigo voy. Vamos juntos a la publicidad. Vamos juntos a la publicidad y ustedes también, televidentes. Eso es el mejor. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, ha venido desde Medellín, Colombia, Suso, creador del Suso Show, un éxito en televisión en Colombia, en Telemedellín, en RCN.
Y vas a estar aquí, Suso, el viernes. El viernes y el sábado. En el Teatro Trail. Allá vamos a estar presentando la nueva obra. Es por primera vez presentada aquí en Miami, la nueva obra Tirando Caja 2. Es la nueva, donde les voy a mostrar cómo perdí mi virginidad. Vamos a enseñar a besar a la gente. Vamos a enseñar a clases de baile, los paseos, cómo vive la gente en eso y cómo trata de encajar en el mundo. Porque ser feo es pecado, ser gordo es pecado. Y en fin, todas esas historias van a ver en el Teatro Trail, viernes y sábado. Yo estaré el sábado con Silvia viéndote y aplaudiéndote. Gracias. Pero furiosamente, furiosamente. Eso. Sí. Aplaudan furiosamente, así sí, sí. Furiosamente. ¿Y vas a contar de verdad cómo fue la primera vez? Claro, cómo perdí mi virginidad, mi virgin line, mi flor, mi pureza. Eso fue duro, pero se superó. Y nos fue muy bien, gracias a mi Dios. Entonces, y lo invito a usted. Gracias, gracias. Al Programa, lo invito a la Osbra esta semana. Y al Programa, cuando quiera ir a Suso's Show como invitado. Me encantaría. Llegue allá y allá lo invito. Me encantaría. Que los que son tiquetes y eso no nos da el presupuesto, la verdad. Un aplauso para el gran Suso. Bueno, espero que hayan disfrutado de este talentosísimo comediante, humorista colombiano, Suso. Suso el Paspi, que comenzó haciendo programas en Telemedellín, luego en RCN, y que es un campeón del humor. Gracias. El siguiente programa es un espacio pagado. Su contenido no refleja las opiniones de WSPS o de sus empresas afiliadas.